Bueno, pues yo creo que la mejor medida la puede tomar cada usuario en sus hogares. Es imposible, tenemos más de 180 mil hogares con servicio, alrededor de 20 mil que tuvieron contrato y ya no lo tienen o no están en receso. Total, más de 200 mil usuarios, más de 200 mil contratos. Sería imposible en cada uno de esos casas tener un inspector, ¿verdad? Tenemos una cantidad limitada para las cosas que se ven más notables en la vía pública, pero vamos, el mejor inspector, pues sin duda alguna, es cada usuario en sus hogares, dentro de sus hogares. Yo creo que eso es lo que mejor puede hacer una persona, revisar sus consumos, revisar sus instalaciones, pensar en el futuro, pensar que algún día, como ya pasó en algunas ciudades y va a volver a pasar en otras ciudades, algún día se nos puede acabar el agua por falta de conciencia. Sí, ha habido multas, estamos aplicando en promedio una sanción por semana aproximadamente. Sí, 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 por favor, al 12021, WhatsApp 12021, ahí se reciben sus denuncias en forma anónima. Tratamos de acudir de inmediato y sobre todo evitar que siga sucediendo algún desperdicio, porque la verdad sí duele, ¿verdad?, cuando se retira el agua.